Bienvenidos al viernes, aquí estamos, instalados, preparados, tratando de contar lo que sucede, tratando de llevarles información, palabras, imágenes, todo el acontecer del sur de la provincia de Santa Fe, resumido, lógicamente, en una hora de información que da comienzo a este TC Noticias y de esta manera. En el Consejo Deliberante, los concejales del Frente de Todos analizaron el tema del transporte público, la factibilidad y desean también datos del Ejecutivo para seguir avanzando. Desde el oficialismo, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Firmat se sigue trabajando para mejorar y entre los proyectos está la idea de preventores que tenga más consistencia. Pasamos por la localidad de Murphy y hablamos con Graciela Mazante, su presidenta comunal, el tema obras, pavimentación y mucho más. Melincué corre, esa es la propuesta para este fin de semana. Se viene sábado 27 al mediodía, una posibilidad de correr 8, 4 y 2 kilómetros. Cuatro Colores, la banda de la ciudad de Firmat que hace música infantil y que realmente se está destacando en toda la provincia, se presenta en la Biblioteca Popular Nosotros este sábado. Hablando de las infancias, llegará también un festejo que dará una de las iglesias de nuestra ciudad en el barrio Fredrickson. Hablamos con Norma. El transporte público, la necesidad de un colectivo, un micro, una línea que pueda trasladarse dentro de la ciudad y, por supuesto, que pueda ser utilizada por los vecinos y las vecinas. Es un proyecto que Nicolás Ruffini viene trabajando junto con sus pares. Desde la oposición ha planteado esto. Ahora lo que necesitan es seguir avanzando en la factibilidad y necesitan también datos del Ejecutivo para poder tener más afinada esta idea del proyecto público urbano, que, entre otras cosas, también tiene un ejemplo que va a contar Ruffini en María Teresa. Me interesa destacar de esta sesión que el proyecto presentado en la sesión pasada sobre el transporte urbano de pasajeros sigue avanzando. En este caso solicitamos al Departamento Ejecutivo, al Intendente, que nos acerque información relacionada a cómo está conformada la ciudad en materia de infraestructura, que va a haber un colectivo que recorra los barrios, es nuestro deseo, es lo que los vecinos nos piden y estamos avanzando en eso. Entonces, bueno, para avanzar en la factibilidad, este estudio de factibilidad para que este transporte urbano de pasajeros sea una realidad, hace falta determinados datos y cierta información que ya estamos pidiendo para anticiparnos a lo que el estudio de factibilidad va a pedir, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, cuáles son las instituciones y puntos estratégicos de la ciudad de Firmat por donde debería pasar ese transporte urbano. Las escuelas medias desde ya, la escuela de comercio, la escuela técnica, PAMI, ANSES, el hospital, pero ¿qué más hay? Están los clubes, bueno, poder que el departamento, digamos, ejecutivo a través de la Secretaría de Planeamiento Urbano nos pueda decir, bueno, estas son las instituciones de Firmat y en base a eso poder pensar el trazado de una línea de colectivos que pase por ahí. Bueno, estuvimos ayer en María Teresa, una localidad donde hay un colectivo de pasajeros, estuvimos hablando con el presidente comunal, nos contó cómo hicieron ellos para implementarlo, nos habló de costos, nos habló de la posibilidad de hacerlo realidad en Firmat a través de cómo hicieron ellos, ¿no? Fueron, compraron un colectivo, lo trajeron, pusieron un chofer de planta de la municipalidad, le cargan combustible todos los meses y el colectivo funciona, es una realidad en una localidad mucho más pequeña que Firmat, con una extensión similar en términos geográficos. Bueno, en base a esto también seguimos como avanzando en impulsar que la ciudadanía de Firmat sepa que está este proyecto, queremos escuchar las distintas miradas de cada uno, tenemos pendientes reuniones con los concejales, con el intendente para poder impulsarlo, siempre sabiendo que, bueno, no es una cuestión de un día para el otro, pero que podemos empezar a charlarlo, a planificarlo para que pronto un colectivo que recorra los barrios, en principio para llegar a los chicos a la escuela, a la gente al hospital, a los adultos mayores a PAMI, hacer trámites y a los que lo necesiten lo puedan aprovechar, sea una realidad en Firmat. Ese es el objetivo, por eso cada sesión que podamos vamos a avanzar un poquito en relación a esto, que es un pedido de vecinos de barrio Fredrickson y de la Escuela de Comercio, que lo había planteado acá por Banca Ciudadana, estudiantes en Concejales por un Día, habían sugerido que un colectivo que recorre, que lo lleve de distintos puntos, pues Firmat creció mucho, se expandió demasiado, hay chicos que caminan 35 cuadras para llegar a la escuela, lo cual, bueno, nos hace ver que es una realidad que se demanda, porque además hay un problema también de la deserción escolar, de que los chicos cuando hace frío, cuando llueve, faltan. Bueno, esto es una posible solución a un problema. Y también pensar una ciudad que se desarrolla, que crece. Vemos que Rufino tiene colectivos, que otras localidades de la región tienen, como te decía María Teresa. Bueno, Firmat podría tener también, y creo que muchos firmatenses creen de que es hora que Firmat tenga un colectivo.
Ahí está, la idea del concejal Rufino, es bueno referenciar con una localidad chica como María Teresa, veremos la factibilidad y también, lógicamente, de darse esto, cómo los usuarios lo pueden tomar. El gobierno de la provincia de Santa Fe, tras los paros que se dieron en la salud pública y en la educación, ya prevé la posibilidad de descontar los días. En este análisis sintético se lo contamos. Paulucci Maquinarias, toda la línea de acoplados de 3 y 4 ejes, tipo tolva cerealera, paletero, barandas volcables, bateas y semirremolques y toda la línea Bitren. Están en Paulucci Maquinarias, único concesionario oficial Ombú en Firmat y Zona. Ombú, potenciamos el futuro. Paulucci Maquinarias, concesionario oficial exclusivo en Firmat y Zona. Encontranos en Avenida Roque Sáenz Peña 25, Firmat. El gobierno confirmó que se descontará los días de paro a los docentes, médicos y administración pública. El gobierno de la provincia adelantó que evalúa descontar los días no trabajados a los docentes, médicos y personal de la administración pública. La medida fue anunciada a través de un comunicado en el que se enumeraron los reiterados acuerdos suscriptos entre los gremios y el gobierno. El jueves 18 de agosto, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, confirmó la convocatoria a paritarias a partir del 1 de septiembre. En ese momento, Pusineri instó a los gremios a que no se lleven adelante nuevas medidas de fuerza o, en su caso, se revisen las dispuestas. Frente a las huelgas convocadas por los gremios del sector público de la provincia, mediante las cuales se están dejando de prestar servicios esenciales como salud, educación, atención alimentaria de la población vulnerable, además de todos aquellos actos diarios que tienen que ver con el desenvolvimiento de la vida en comunidad, desde el gobierno provincial hacemos conocer a los santafesinos y santafesinas que la responsabilidad por tal situación recae pura y exclusivamente sobre las organizaciones que las están llevando adelante, advierte el comunicado. En tal sentido, destacaron que en los acuerdos suscriptos en marzo del corriente año se combinó una revisión de la política salarial para el próximo mes de septiembre. Desde el momento en que convocamos a las entidades sindicales con ese fin desde el primer día del mencionado mes, estamos cumpliendo estrictamente con lo prometido, recalca el informe. De tal forma, habiendo agotado sin resultado positivo todas las instancias y apelaciones para que se dejen sin efecto los paros dispuestos y en cumplimiento de lo pactado, habiendo notificado la reapertura de la negociación colectiva, es que comunicamos la decisión del gobierno de no abonar los días trabajados por los cuales se perdieron clases en las escuelas, turnos médicos, atención a la comunidad que lo necesita y, en general, tramitaciones ante la administración pública, ocasionando a los santafesinos y santafesinas un perjuicio evidente en un momento en el que la ciudadanía está poniendo su predisposición y esfuerzo para trabajar y producir, advirtieron. Vamos a meternos en el terreno firmatense, específicamente en la tarea del Consejo Deliberante a través de sus protagonistas y sus proyectos. Uno de ellos tiene que ver con su presidenta, con Griselda Valdecasa. Analiza lo que estuvieron trabajando desde su bancada junto con sus pares, la posibilidad de seguir creciendo con Preventores, esta idea que se desarrolla a nivel local, teniendo en cuenta los momentos que se viven. Y un detalle también de lo que se vendrá el año próximo, que el Consejo Deliberante cumplirá 60 años. Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465-422599. 421-511. Nuevamente en esta sesión presentamos varios proyectos desde nuestro bloque. Uno de ellos tiene que ver con un proyecto de ordenanza que viene a normatizar lo que es el programa Preventores en Adicciones y Violencias, que se viene llevando a cabo en la MUNI desde el 2014, pero creemos que es importante que esto sea una ordenanza para que perdure también en el tiempo. Bueno, tiene que ver con todo el trabajo que se viene haciendo desde la municipalidad, digamos, en esta impronta de prevención y de contención para nuestros jóvenes. Es un trabajo que se lleva a cabo en las escuelas, que la verdad que es muy lindo, muy interesante, y que va cambiando su modalidad, digamos, respecto al diagnóstico
que hay en cada momento. Como decíamos, en el 2014 surgió por un motivo, hoy sabemos que hay muchas situaciones de violencia, de bullying, de ciberacoso, más allá de los consumos problemáticos, y bueno, estamos abordando todo eso en las escuelas y queremos que esto, como te decía anteriormente, perdure. Entonces, por eso la necesidad de una ordenanza y de trabajarlo acá en el Consejo. ¿Cómo es el proceso posterior, digamos, a presentar el proyecto? ¿Cómo se trabaja? Lo queremos trabajar con todos los actores que vienen interviniendo para que nos puedan venir a contar esta experiencia que se está llevando tanto en las escuelas como en el territorio, también en la comunidad, porque bueno, la importancia de que los padres y los adultos, que también un poco somos responsables de esta situación, nos pongamos a trabajar en conjunto con nuestros jóvenes. Y por otro lado, el año que viene va a ser un año especial para este Consejo Municipal, porque es un aniversario redondito, y también se presentó un proyecto, se aprobó un proyecto en torno a eso. Sí, exactamente, aprobamos un proyecto que tiene que ver con un registro fílmico y fotográfico y de entrevistas que vamos a ir realizando, por eso lo aprobamos este año. El año que viene, en septiembre, se cumplen los 60 años del inicio, digamos, de esta institución que es el Consejo Municipal, y creemos importante que este registro y estas memorias estén. Así que bueno, todos quienes han pasado por esta institución, algunos ex concejales, personas, familiares también, bueno, poder tener todo ese registro. Sabemos que en la época de la dictadura hubo algunas quemas aquí en el Consejo y se perdió documentación, entonces esto va a hacer también que podamos revalorar todo lo que aconteció en esta institución tan importante de la democracia. Y ahora nos trasladamos por la Ruta 33, por lo menos nosotros que estamos con los estudios en Firmat, hacia Murphy. Allí vamos a saber un poco más del tema obras públicas. Graciela Mazante, su presidenta comunal, es quien nos va a contar. Se trabaja en pavimento y en otras cosas, y por supuesto la escuchamos. ¿Dónde querés vivir? Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Estuvimos desarrollando varias cuadras de pavimento, tanto en las dos zonas, norte y sur. Así que vamos a seguir con el tema, tenemos planificados de seguir con otras zonas. Comenzaron la construcción de cloacas, zona sur, y también, bueno, tenemos placitas que estuvimos haciendo ya la parte de veredas, llegó toda la luminaria, así que también eso vamos a continuar. Y bueno, y uno de los proyectos que tenemos es la concreción de un gimnasio deportivo, que es de fundamental importancia para los colegios. Como docente, bueno, nosotros también, yo lo necesitaba y lo pedía ya cuando en mi época de estar en la escuela, ¿no es cierto? Pero bueno, son todas obras que lo hacemos para, ya te digo, para el bienestar de la gente. Y bueno, como yo ya soy nacida en Murphy, le tengo un amor terrible a este pueblo, porque ya mi familia, mis abuelos fueron parte de socios fundadores también de clubes, cooperativas. Entonces estoy poniendo toda la fuerza para que esto se concrete. Bien, bien para los vecinos de esa localidad. Y en esta ciudad, hablamos de Firmat, Beltrán Supermercado nos propone lo mejor a la hora de pensar en ofertas. Galletitas variedad Terrabusi por 210 gramos, por 210 pesos en realidad. Leche Tregar por 139 pesos y lleva 3 unidades a barata. Los videos canales Guiseros Largos por 500 gramos a 76 pesos. ¿Y qué nos queda? El vino Cuara. Beltrán Supermercado nos está presentando la primera ronda de WhatsApp para saber qué nos cuentan ustedes. En primer término, a los vecinos de la ciudad de Firmat le contamos que hoy de turno está la farmacia Acerbi. Así que agéndenlo, eso será por el día de hoy. Atento con esto. La empresa provincial de la energía informa que la jefatura de sucursal territorial sur de la empresa de energía, este domingo 28 de agosto de 8 a 12, en Firmat se efectuará un corte en el suministro de energía eléctrica en el sector comprendido, atento, por las calles Boulevard Solís, Avenida Santa Fe, San Luis y Obispo de Oro.
El mismo se debe a trabajos de la subestación ubicada en Boulevard Solís y Alberdi. Las interrupciones, para los que quieran, se pueden visualizar en epep.santafe.gov.ar o en la red social de Twitter FB oficial, por supuesto que estamos nosotros difundiendo para que se sepa. En el día de ayer cumplió sus 11 años Mía Vanegas. La saluda a sus abuelos Mónica y Rubén, sus hermanos Elías, Aarón, su primo Ian desde Teodelina, su tía Anto desde Pozo del Molle, Córdoba. Fíjense qué bien. Un beso grande. ¿Qué le dicen? Que la quieren mucho, por supuesto. Quiero desearle un feliz cumpleaños a Máximo Barufaldi, que le dicen Costi, que está cumpliendo 11 añitos de parte de su bisabuela Cookie, que lo quiere mucho, y ahí está él posando con la camiseta de argentino, seguramente en un sábado de inferiores. Gracias a todos. AXA Comercial nos va a presentar este primer móvil. AXA, ferretería industrial, amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, ferretería industrial. Este domingo por la Asociación Benadense se jugará el clásico de básquet de la ciudad de Firmat. Argentino recibirá a Firmat. Será televisación de TDC a partir de las 20:15, 20:30 es el partido y Pablo ya empieza a vivirlo. Te damos la bienvenida, Pablo. Eduardo, ¿cómo estás? Buen viernes para vos, para la gente que nos está mirando. Estamos en la previa de un fin de semana plagado de deportes en Firmat y en la región, y nosotros estamos en la cancha de básquet del Club Atlético Argentino, en el estadio Roque Basali, porque este estadio va a tener dos grandes compromisos de aquí al fin de semana, pero bueno, uno es el que lógicamente acapara más la atención porque se va a estar jugando el clásico por la fecha 4 de la Benadense. Argentino va a recibir a Firmat Fútbol Club, y como lo hacemos generalmente, tenemos una especie de previa preparada para los simpatizantes del básquet y de los dos equipos para este partido tan importante. Estamos con un protagonista por cada lado, con Amado Saúd y con Leo del Castillo, de Firmat y de Argentino respectivamente. A los dos les agradezco por el tiempo y les pregunto cómo están. Buen mediodía. Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Leo, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, todo bien, por suerte. Bueno, en este caso, dos que llegaron hace poquito a cada una de las instituciones. Amado, ¿con qué club te encontraste? Bien, la verdad que un club totalmente muy bueno en todo lo que es. Un club grande por la historia que tiene, y era como lo esperaba. La verdad que por lo que marca la historia de Firmada, me encontré con el club que esperaba. Leo, en tu caso, llegando a Argentino, en un año bien particular, bien especial para la institución, y bueno, afrontando la doble competencia. Sí, la verdad que llegué justo el día que estaban los festejos, que salían, estaban todas las calles llenas de globos, no entendía nada cuando llegué yo. Me enteré de todo ahí, que había toda una movida por la ciudad. Me encontré con un club donde los chicos vienen jugando juntos hace ya varios años, la gran mayoría por lo menos. La adaptación no se me está haciendo tan difícil, la verdad que de a poquito adaptándome a los chicos, al grupo, a mi lugar dentro de la cancha, así que tranquilo por ahora, pensando en las dos competencias, como decís vos, que no paramos de jugar. Creo que en 8 días jugamos 5 partidos, una locura, y bueno, tratando de afrontar cada compromiso con la seriedad que corresponde, pero bueno, en la medida de lo posible, irme echando por ahí también con algunos chicos para no cargarnos tanto, los jugadores que por ahí más minutos jugamos o participación tenemos dentro de la cancha. Y en esto de la doble competencia, ¿cómo se preparan? Porque esta noche van a jugar por Copa Santa Fe, y el domingo está ese partido que también es especial y es lindo de jugar, como es el clásico. Sí, son dos partidos importantes para nosotros. Por la Copa Santa Fe, esta noche viene el puntero del grupo, que estaría bueno ganar acá de local para ya sacarle el invicto y estar ahí a un pasito nosotros de estar de primero en el grupo. Y el domingo es un clásico, todos los clásicos son especiales, son particulares. Va a ser mi primer clásico acá en Firmat, así que de local también lo vamos a querer ganar, obviamente, como todos. Y prepararnos es el partido de esta noche, al otro día seguramente un regenerativo, unos lanzamientos, un poco de pileta para recuperar lo más que se pueda, y ya el domingo llegar lo mejor posible al clásico. Amado, ustedes en un ratito nomás se van a Rafaela. Sí, ya partimos para Rafaela, arrancamos la segunda rueda del campeonato y nada, vamos a ir a buscar un triunfo. A ellos ya nos enfrentamos contra ellos, le ganamos en Firmat, y nada, vamos a buscar un triunfo para empezar a meternos en la pelea de la Copa.
¿Hablaron ya del partido que se viene, que es el clásico, o están enfocados únicamente en el partido de esta noche? Vamos partido a partido, pero sí, si bien algo de la semana trabajamos, tuvimos un poco de lo que nos tocaba del partido reciente y también un poquito del clásico, pero más que nada primero el partido y mañana tendremos otro entrenamiento donde prepararemos bien y regeneraremos el cuerpo. Y con respecto a tu rol en el equipo, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Estás adaptado a lo que te pide el entrenador? Bien, de a poco sí nos vamos adaptando, vamos haciendo lo mejor que podemos, tuvimos muy pocas prácticas, como dijo Leo, tuvimos una semana justo la previa al campeonato, al arranque, que había mucha humedad, no pudimos entrenar, pero de a poco se va sintiendo que va fluyendo más el juego y nos vamos conociendo y encontrando más con lo que pide Juan. Leo, ¿qué objetivos tienen personalmente vos y como club de cara a estas dos competencias? No sé si se lo han trazado o van, como dijo recién Amado, partido a partido y tratando de mejorar. Mira, yo creo que el objetivo es tratar de ser competitivo, sea el partido que sea, contra el rival que sea y en la instancia que sea. Obviamente no vamos a regalar ningún partido, ya sea de local o de visitante, nosotros vamos a buscar el triunfo, ya sea acá, afuera, donde sea. Veremos después el torneo a dónde nos marca, en qué lugar de la tabla nos posiciona o hasta dónde podemos dar como equipo, pero creo que con un poco más de tiempo de trabajo el equipo se va a ir consolidando muchísimo más. Como dijo él, tuvimos muy poco tiempo para entrenar. La semana pasada jugamos muchísimos partidos y prácticamente no se puede entrenar. Es jugar regenerativo y... Pero a medida que el calendario lo vaya permitiendo, vamos a poder trabajar otras cosas y ahí nos vamos a dar cuenta para qué estamos, como te digo. La idea es tratar de ser competitivos los dos torneos hasta donde lo más que se pueda. ¿Un mensaje para la gente que seguramente va a venir esta noche y va a venir el domingo? No, que a nosotros los jugadores no nos da lo mismo jugar a estadio vacío que a cancha llena, ya sea de local o sea de visitante, jugar con una cancha... con gente alentándote te motiva muchísimo más, te hace sentir el apoyo siempre, así que invitarlos a que vengan, a que participen, a que sean parte del clásico, que seguramente va a ser un lindo encuentro. Amado, toca de visitante, pero me imagino que querrás ver a la gente de Firmat el domingo también. Por supuesto, y seguramente va a venir ahí la perrada que siempre está bancando, así que nada, que vengan, que va a ser un lindo espectáculo y que vivamos una linda fiesta tranquilos. Gracias a los dos y mucha suerte. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba entonces Eduardo palpitando la previa, no solamente de clásico que se va a jugar en este estadio el domingo desde las 8:30 entre Argentino y Firmat por la fecha 4 de la Benadense, sino que los dos equipos van a estar jugando sus respectivos compromisos por Copa Santa Fe, Argentino recibiendo a María Juana de local y bueno, Firmat viajando a Rafaela para enfrentar a Peñarol, dos jugadores que tienen, digamos, esa similitud en cuanto que hace muy poquito que llegaron y ya llevan unos cuantos partidos en el lomo porque la doble competencia hace que jueguen constantemente, pero bueno, en su testimonio podemos apreciar cómo están viviendo estas horas previas a partidos tan importantes. Gracias, Pablo. Interesante panorama de previa. Recuerde, el domingo desde las 20:15 a las 20:30 comienza el juego por la pantalla de TDC. Se verá el clásico entre Argentino y Firmat. Lo podrá ver también por TDC Online o por la aplicación. Ahora, antes de seguir hablando de deportes y de nivel internacional, los amigos de Greenbox nos presentan este nuevo paradigma en la rentabilidad para inversores individuales. Cada habitación es una unidad a la cual su dueño posee su título de propiedad. La propuesta gestada y desarrollada en Firmat abre la puerta a las inversiones con un plus. Se parte del negocio de los alquileres temporarios en uno de los espacios naturales y recreativos más lindos de la provincia, la Villa Deportiva de Argentina. En Pamplona vamos a estar ya en minutos, vamos a seguir hablando de deporte y a nivel internacional. Simplemente les digo eso, estén atentos a eso. Y seguimos hablando de deporte, pero en este caso también a nivel local y amateur o regional, porque Melincué propone en sus espacios naturales realmente una belleza. Y qué mejor hacerlo si se puede correr. Habrá una prueba para correr 8, 4, 2 kilómetros. Hablamos con Francisco Fernández, que es el responsable del área de deporte. Nos invita a lo que se vivirá mañana, mañana sábado en Melincué al mediodía. Seguro Siviglia. Productores asesores de seguros. Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de protegerte. Beatriz Esther Bianchi. Gabriela Siviglia Bianchi. Productores asesores de seguros. Este fin de semana tenemos lo que es la maratón, que es Melincué Corre, que bueno, que es una... Es una carrera que ya venimos haciendo varios años. En principio se hacía desde la asociación. Después, bueno, por el tema de pandemia y demás, la asociación actualmente todavía no está
ejerciendo su labor, pero bueno, nosotros no queríamos dejar de perder la oportunidad de brindarle a los corredores, ¿no es cierto?, un espacio para que puedan venir a disfrutar Melincué de otra manera, ¿no es cierto? Así que bueno, el año pasado hemos hecho por primera vez la etapa de una carrera nocturna, sí que fue la primera vez que se hacía, y este año, bueno, ahora arrancamos con la parte de durante el día, ¿no es cierto?, la tarde. El día sábado, sí, a las 2 de la tarde ya van a estar abiertas las inscripciones, sí, el evento va a comenzar a las 2 y media del mediodía, o sea que se quiere acercar 2 y media ya va a haber música, va a haber algunos stand para aquellos que quieran comprar alguna indumentaria, algún gel, algún accesorio para correr, así que ya a partir de esa hora ya va a estar el predio habilitado, el predio es en la plaza, así en la plaza del centro, y el recorrido tenemos tres, uno que va a ser una correcaminata de 2 kilómetros, una y después ya la competitiva de 4 kilómetros y de 8 kilómetros. Bien, por lo tanto me imagino la invitación presente para todos a participar. Exacto, cualquiera puede venir a hacerlo, ¿sí? Lo único que estamos pidiendo obviamente es el certificado médico y después, bueno, ahí le van a tomar el deslinde de responsabilidad y bueno, y hay que ir a competir, a pasarla bien y a disfrutar de Melincué de una manera distinta. Grande la invitación a disfrutar de Melincué de una manera distinta. Vamos a hacer el primer corte, la primera pausa, como usted quiera decirlo, no hay problema, lo pone a gusto del consumidor. Mucho para compartir en este viernes. Tras la misma está Roberto Zuckerman del Ministerio de Trabajo de la Nación. Llegó hoy, hizo una conferencia de prensa con el Intendente Maximino y va a estar con nosotros en vivo. Y planeamos a ver cómo están los venadenses que están representándonos en el torneo internacional de pelota, el torneo de jamón, así se llama, de Pamplona. Vamos a hablar con Santiago Córdoba para que nos dé detalles de eso también. Tras la pausa, todo aquí en TDC Noticias. Vienen dando tumbos, viven fuera de la ley. Alma de cantina traen los despachatados. You don't understand the pain of pain. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Encontrá en Analog toda la onda para niños, preadolescente, jóvenes y adultos. Talles del 10 al 16 para los más chicos, del S al 5XL para los más grandes en prendas superiores y hasta talle 54 en pantalones. Ropa cómoda para usar cuando quieras, mochilas, riñoneras y todos los accesorios más jugados que quieras conseguir. Santafesinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local. Llega el turno de la etapa departamental, donde los equipos disputarán las finales, representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales, donde se definirán los equipos que defenderán los colores provinciales en los históricos Juegos Evita, para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe Provincia Deportiva. El 10 de septiembre vas a vivir un día único en la Villa del Club Argentino. La fiesta del siglo es en Firmá. Food trucks, barras de tragos, puestos de glitter, 4 DJs en vivo. La conducción a cargo de Agustín González. Y prepárate para bailar con Movete que entras y la mejor cumbia santafesina de La Contra. Conseguí tu entrada en el Club Argentino y buscanos en las redes de La Fiesta del Siglo Firmá. Municipalidad de Firmat, CUF y Firmat Joven te invitan a un evento único. El primer Congreso Nacional de Salud y Bienestar Emocional y la tercera Feria de Facultades. 30 de septiembre y 1 de octubre en Firmat. Con propuestas totalmente gratuitas. Charlas, ponencias, talleres a cargo de profesionales de prestigio nacional e internacional. Inscribite a las actividades ingresando a www.cuf.com.ar/congreso. No te pierdas esta oportunidad. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido.
lunes a sábados de 9 a 20, 30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, @dulcemaniafirmat, para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845, Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. Concesionario oficial Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Energía para nuestro país. Un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones. Prevé un ahorro de 2.200 millones de dólares por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Una decisión estratégica para avanzar hacia la soberanía energética. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia. Universidad Siglo XXI. Creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Te vinculamos con el mundo productivo y social con programas en organizaciones y empresas para que desarrolles tu potencial profesional y emprendedor. Elegí transformarte en líder. Elegí transformar al mundo. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Las inscripciones se encuentran abiertas. Nuevo inicio el 8 de agosto. Te esperamos en Entre Ríos 965. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular, topografía, campimetría, cirugías de cataratas, glaucoma, párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an day. Ya saben ustedes que en este sur de la provincia de Santa Fe interesa y mucho la pelota paleta, pero también tiene diferentes posibilidades. Y qué bueno cuando venadenses argentinos están representándonos en otro lugar del mundo. Vamos a abrir una comunicación videollamada con el querido Santiago Córdoba. Primero la presentación y después el encuentro con Santi. ¿Dónde querés vivir? Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Ahora sí, la presentación para saber lo que está pasando en Pamplona. En nuestro gran informante, Santiago Córdoba, venadense. Él está acompañando a los venadenses de allí. Santi, ¿cómo te va? Buenos días. Edu, ¿cómo estás? Buenos días para vos, para toda la gente del canal, la gente de Firmat y la región. Estamos en Pamplona, donde se está desarrollando el 50 torneo del jamón, el 50 aniversario, después de el parate obligado por pandemia. Volvieron y retomaron con todo y con presencia, como decías, Argentina, venadense, porque están jugando los hermanos Maldonado, Román y Agustín, y también Alfredo Villegas, Julio Villegas, que es puntano y que hizo una pareja mixta con alguien también de aquí del club Tenis Pamplona. Esta tarde y noche se van a estar dando los partidos, digamos, esta tarde para hora argentina, 16 horas, 21 horas aquí en Pamplona, semifinales. Uno se ilusiona con que pueda ser una final netamente argentina, ¿no? O netamente argentina, o con presencia argentina por parte de los Maldonados y del otro lado por parte de Alfredo Villegas, pero partidos hay que jugarlos. Contarles además que los hermanos Maldonado jugaron 4 partidos, perdieron 1 nada más. Los otros 3 partidos anteriores los ganaron en 2 sets. El último partido lo perdieron en el último set. Son 2 sets de 15 puntos y el último a 10 puntos.
y perdieron justamente ese último partido, la última presentación. De todos modos, por la cantidad de partidos que habían ganado y los puntos acumulados en cada uno de los sets, le dio la chance de poder clasificar a esta semifinal que se va a estar jugando en un rato nada más. Ahora estamos en el complejo donde estamos alojados, apenas a 3 cuadras del Tenis Club de Pamplona, donde se desarrolla y se juega el torneo entero. Así que hoy puede ser una noche especial para los argentinos, para los venadenses, para todos los pelotaris de la región, que se ven muy bien representados, teniendo en cuenta, Edu, que los hermanos Maldonado viven en España, muy cerquita de aquí, de Pamplona, en Bilbao, que son jugadores pagos, que están intentando ser profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando son profesionales es cuando ya directamente viven de la pelota paleta, pagos por el club y por la institución. Y este tipo de torneos le da mucho prestigio de poder ganarlo, de poder hacerse con este torneo para poder llegar a esa meta, ¿no?, que es la de ser profesionales. La otra pareja es una pareja local, así que la cancha va a estar llena, el trinquete va a estar lleno. Ustedes pudieron ver algunas imágenes y tienen por ahí como para poder compartir también con la audiencia. Las gradas, ¿no?, cómo se llenan de un lado y del otro, forman casi una L para poder ver y presenciar el partido. En un club que es absolutamente tradicional, que tiene mucho arraigo aquí en esta localidad y sobre todo en esta partecita, en el norte de España, que es el País Vasco francés, donde la pelota paleta y varias especialidades más también se juegan y traen muchísimo público. Santi, teniendo en cuenta las imágenes y a quienes más o menos conocen la paleta, esto es palita, es una paleta más chica, es una pelota de cuero, ahí cambian las diferencias en la dinámica del juego y también en el golpe. Exactamente, correcto. La palita es un poco más chica, un poco más ancha y la pelota es de cuero, ¿no?, y viene a mucho más velocidad que la que si fuera una pelota de goma, como la que tenemos, o como la que se juega habitualmente en Argentina. Por lo tanto, los partidos duran entre 40 minutos, una hora, van con palazos muy fuertes y hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, para los jugadores, ¿no? Por lo tanto, los partidos son muy rápidos y muy intensos, se vive con muchísima intensidad. Bueno, y ojalá que esta noche, en la presentación de todos los argentinos, podamos tener al menos un finalista en este torneo tan, pero tan esperado para todos, y sobre todo en este año tan particular, ¿no? En el 50 aniversario del Torneo del Jamón. Se llama, Edu, Torneo del Jamón porque el premio justamente es un jamón. También tradicional de esta parte. No te entregan una copa. Te entregan un jamón muy, pero muy costoso, muy rico también por otra parte. Y ese es el premio para los ganadores del torneo, que se van a estar jugando mañana las finales, hoy las semifinales, 4 de la tarde, hora argentina, y supongo que van a estar todos atentos como para poder ver la actuación de los pelotaris argentinos y venadenses ahí de nuestra querida provincia. Para ir cerrando, a las 4 de la tarde retransmitiremos a través de la pantalla de TDC lo que vos estás contando, y la segunda es, bueno, las expectativas. ¿Podemos meternos en la final para ver argentinos, para ver a los Maldonado, para ver al Puli Villegas, o está difícil? Totalmente, creo que sí. Hay mucha esperanza, se tiene mucha confianza en los jugadores argentinos. Saben de la garra, del ímpetu, del temple que tienen los jugadores de nuestro país. Si bien son parejas francesas, una la que va a jugar con Villegas, con Puli Villegas, y locales, lo que van a estar jugando con los hermanos Maldonado, de todos modos, la fe está intacta, ¿no? Con los relatos de Luis Arduino, con los comentarios de Lolo Arduino, con las imágenes de Joe Pelotari, van a poder ver todas las alternativas, no solamente de la previa, sino también de los dos partidos semifinales hoy en Pamplona, donde va a ser seguramente una noche de fiesta y una noche muy intensa para ver si pueden dar un pasito más en este tradicional torneo. Y si es de noche y hace calor en Pamplona, decime la temperatura y qué vas a tomar para festejar, ¿no? Mira, 27 grados tenemos ahora, pero creo que estamos muy lejos de lo que están en el, exacto, sur de Santa Fe, ¿no? Que están por arriba de los 20, creo. 24. Bien, bueno, estamos ahí cerquita. Lo que pasa es que acá se está yendo el verano y pudimos disfrutar de nuevo de la pileta. Y acá tomamos una caña, una cerveza, un vino blanco que también son muy ricos, Albariño, que es de la parte de Galicia. Eso viene realmente muy bien como para empezar a hacer la previa y después ya meter la noche y ya terminar con la cena como lo hacemos siempre. Muchísimas gracias, Santiago, por este contacto y la mejor de las suertes, ilusionados también con vos para que los argentinos puedan llegar a la final. Cómo no, muchas gracias. Saludos para todos. Un abrazo. Ahí está, a las 4 de la tarde se retransmitirá a través de esta pantalla esto que es, bueno, el Torneo del Jamón desde Pamplona, con venadenses representando
de alguna manera a la República Argentina. Es momento de entrevista, presentación y les contamos quién está aquí. Seguros Siviglia, productores asesores de seguros. Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de protegerte. Beatriz Esther Bianchi, Gabriela Siviglia Bianchi, productores asesores de seguros. Ahí está, la dinámica nos opuso de Pamplona a los estudios de ETS y le damos la bienvenida a Roberto Zuckerman, el hombre del Ministerio de Trabajo, que está aquí con nosotros, el Ministerio de Trabajo de la Nación, que ha estado hoy con el Intendente Maximino. Roberto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. No, es un placer para nosotros, bueno, en primer término dialogar qué es lo que se firmó hoy, qué es lo que podemos conocer desde el punto de vista del empleo en la ciudad de Firmó y en la región. El canal llega a toda la región. Así es, por eso muchas gracias por la oportunidad de poder contar que nosotros desde el Ministerio de Trabajo de la Nación estamos promoviendo un programa que se llama Fomentar Empleo, que lo que busca es capacitar a las personas para justamente se puedan insertar laboralmente. Por eso invitamos a todos y a todas a que se puedan inscribir en el portalempleo.gob.ar, portalempleo.gob.ar. Ahí es un portal de doble entrada para que las personas que buscan trabajo y que buscan capacitarse se puedan inscribir, pero es fundamental que se inscriban las personas que buscan trabajadores, los empleadores y empleadoras. Por eso que buscan, doble entrada. Por eso doble entrada, claro. Yo, para los que somos de más edad, digo, el gente que busca gente del trabajo. Bien, está bueno. Para los que, para lo, más de esta era, digo, es el Tinder del trabajo. Claro, es para machear, para machear. Los que buscan trabajo con los que quieren contratar personas. Hay beneficios. Para las personas que quieren capacitarse, si forman parte de grupos priorizados. Los grupos priorizados están detallados en la página. Lo mismo hay beneficios para los empleadores que contraten a los trabajadores que se inscriben. En ese sentido, hay un beneficio que es genérico para todos, que es de 90-95% de descuento de los aportes patronales de las personas que se contratan durante un año. Pero si además se contratan a personas de esos grupos priorizados, el Estado paga hasta 33 mil pesos por mes como parte integrativa de ese salario. Pero también tenemos programas que no generan relación laboral, que a veces es el primer paso, ¿no? Es decir, volviendo a la metáfora del Tinder, digamos, no es para casarte en el primer momento, sino para que puedas avanzar. Entonces tenés programas de entrenamiento para el trabajo, donde el Estado paga 23 mil pesos por mes. ¿Virtuales o presenciales? No, presencial. Bien. Es para que la persona vaya a aprender a un lugar donde si aprende y el empleador está conforme con esa persona. Prospera la relación. Prospera la relación y la contrate. Uh-huh. Y a lo mejor puede hacer uso de los otros programas como yo recién estaba explicando. Digo, todo esto está en el portal empleo.gob.ar. El Ministerio de Trabajo tiene otros programas como crédito fiscal, tiene programas de ayuda a cooperativas, pero digo, esto es, digamos, lo más nuevo que estamos presentando, que es el Fomentar Empleo, que está, como digo, en el portal empleo.gob.ar. Por supuesto, como hoy lo presentamos en conjunto con la municipalidad, quiero decir que la Oficina de Empleo Municipal está a disposición para que las personas que necesiten información, necesiten asesoramiento, necesiten acompañamiento, tanto de personas que quieren trabajar como capacitarse, como los empleadores que quieren contratar, la Oficina de Empleo Municipal está a disposición para atenderlos. El mundo del trabajo, la modernidad y la pandemia nos ha puesto en diferentes lugares. Uno mira los análisis de la Argentina en estadísticas, ha crecido la actividad industrial, lógicamente eso marca algo, y quizás a veces en la comunicación rápida no se dice, digo, cuando se contratan modelos, el financiero y el productivo, si el financiero pasó antes, deja también un tendal de algo que el productivo tiene que recuperar desde el punto de vista de la capacidad ociosa, pero también de la posibilidad de tecnificación y crear aún más en la industria nacional. ¿Hay espacio para que en la Argentina se vuelva a creer en esa idea de industria nacional y que vaya también de la mano del agro? Porque parece que estuvieran disociados por un momento. No, claramente tenemos que hablar de todo un mismo conjunto. Tenemos que hablar de agro, de industrialización, también de lo que se produce en el agro, de servicios. Digo, hoy va todo de la mano, y más en un mundo 4.0, en un mundo digitalizado,
donde tenemos que pensar en la agricultura de precisión, donde tenemos que pensar en cómo utilizamos menos agroquímicos para cuidar nuestra tierra y nuestra gente, donde tenemos que ver cómo agregamos valor a cada cosa que se produce en el campo, pero también en otro tipo de industrias que también o asisten al campo o generan otro tipo de bienes. Es decir, hoy la Argentina se ha recuperado en términos de haber recuperado el PBI que se perdió en la pandemia. Hoy ahí tenemos más empleo del que teníamos en diciembre de 2019. Como vos dijiste, hay números, digamos, de crecimiento industrial, porque claramente hay un modelo de desarrollo y de apuesta a esa generación de industrias. Nosotros, la verdad, es que no tenemos un modelo que lo que busque es traer contenedores de afuera y que se venda acá lo que se produce en otro lado. Queremos poder producirlo nosotros. La industria textil está creciendo enormemente en la Argentina. Es la industria que más creció, porque fue también una de las que más se perjudicó. ¿Por qué? Al estar encerrados, no comprábamos ropa, no comprábamos calzado. Digo, lo mismo como lo sufrieron otros rubros de servicios. Hoy la Argentina tiene muy buenos números macroeconómicos. Tenemos un problema de coyuntura que nos preocupa enormemente y más en el ámbito del trabajo, que es la inflación. Es decir, tenemos buenas paritarias, pero después, digamos, se licúa porque todo aumenta de manera desmedida. Necesitamos que no aumenten las cosas como están aumentando, porque sinceramente no hay justificación para aumentos como se están generando. Antes de meternos en la última pregunta, doy un dato rápido de cierre. Si el tomate estaba hace 24 horas a 220, la nafta aumentó un 7%, no puede ser que el tomate pase a estar a 440. Lo que pasa es que en el medio. No, lo que pasa es que se aumenta por las dudas, después sí. Se aumenta. Y nunca baja. Claro, nunca baja. Entonces, pero aparte, la pregunta es: una cosa es que digas, bueno, mira, hay determinados insumos importados, tienen claro. Determinadas precio dificultades. Dólar. Precio dólar. Ahora, cuando todo es nacional, no tiene ninguna justificación para que aumente, ¿no? Digo, bueno, me parece que necesitamos grandes acuerdos en la Argentina. Y si no llegamos a esos grandes acuerdos, bueno, nos va a costar crecer y desarrollarnos. Ahora, si nos ponemos de acuerdo, la Argentina tiene todo para crecer. Una última, y te pido que si puede ser corto, pero en realidad, viendo que es un libro 4.0, lo muestro aquí, que nos ha entregado Roberto, que dice, construyendo un desarrollo productivo sustentable, que se puede encontrar uno con esto que se puede llegar a leer. ¿Y qué mira? No, con muchas de las cosas de las que estábamos hablando, sobre todo con la posibilidad de que Santa Fe, al igual que otros lugares del país, apuesten a lo que estábamos diciendo, industrializar, meterle ciencia y tecnología, meter mano de obra, digo, es lo esencial, digamos, ¿no? Tenemos todo para crecer, pero esto tiene que ver con un modelo de país, como estamos diciendo. Para decirlo sintéticamente, los dos temas más graves que tenemos que resolver. Uno es los dólares. Necesitamos más dólares para incorporar más tecnología. Pero por otro lado necesitamos mucha capacitación, necesitamos transformar el sistema educativo en un sistema educativo que esté obviamente a la altura de lo que es el siglo XXI. Roberto, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Y de 4.0, como se llama el libro, pasamos a Cuatro Colores, que es una banda de música para chicos que se gestó en la ciudad de Firmat, se gestó en pandemia y que realmente está trascendiendo porque además fue telonera de los Canticuénticos. Este sábado se presentan en la Biblioteca Popular Nosotros, aquí con Entrada a la Gorra, y ellos mismos nos cuentan. Que es muy gratificante, es muy lindo que nos tengan en cuenta en diferentes lugares del Firmat y bueno, y poder mostrar lo que hacemos y justamente para los niños, que es la esencia, yo creo, es lo más puro que hay. Lo bueno es, bueno, es un repertorio muy amigable, no solamente para los niños y las niñas, sino también para los grandes y para movernos. Sí, además es familiar, o sea, apuntamos a eso, y que sea dinámico, que ellos puedan bailar, expresarse, divertirse.
Este sábado estarán aquí en la Biblioteca Popular nosotros. Sí, a partir de las 3:30 va a haber lecturas de cuentos y canto, música sobre todo. Y por supuesto alegría. Y sí, para que los chicos puedan ver solamente, no solamente la lectura, sino que la lectura a través de las canciones. Bueno, Emi, una propuesta para estar aquí, para disfrutar, pero fundamentalmente para que ustedes sigan disfrutando de hacer música, pues es la clave de un músico. Exactamente, bueno, este sábado vamos a estar acá en la biblioteca, 15:30 horas, y bueno, sí, disfrutando mucho de este proyecto y bueno, de esta cosa nueva que es música para chicos, así que bueno, la verdad que estamos muy, muy felices y con muchos proyectos, ¿no? Además de estar aquí en Firmat, ¿estuvieron presentándose en la región? Sí, estuvimos este fin de semana que pasó en la localidad de Carreras y en Melincué. Esto también está bueno para seguir mostrando la propuesta. Exactamente. Así que bueno, de paso ya que está, los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. Nuestro Instagram es 4 con número, 4 colores. Y también estamos en Facebook ahora con 4 colores, así con palabras. Así de lindo y así suenan. Si los van a ver, se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. Suena muy bien esta banda. Contrátenla, porque realmente da gusto escucharlos para hacer música para chicos. Seguimos hablando de la niñez, de las infancias. Se viene un festejo en una de las iglesias aquí de la ciudad de Firmat y Norma nos invita. Paulucci Maquinarias. Toda la línea de pulverizadoras autopropulsadas, embolsadoras, extractoras, rastras, el nuevo cabezal maicero universal y toda la línea de tolvas autodescargables CRB están en Paulucci Maquinarias, único concesionario oficial Ombú en Firmat y Zona. Ombú, potenciamos el futuro. Paulucci Maquinarias, concesionario oficial exclusivo en Firmat y Zona. Encontranos en Avenida Roque Sáenz Peña 25, Firmat. Este día sábado, que se aproxima el 27, vamos a realizar con la iglesia este evento de la fiesta del Día del Niño para que aquel que quiera participar está invitado. De manera gratuita, por supuesto. Obvio, sí. Yo creo que todos tenemos un niño en nuestro corazón, así que, bueno, están invitados todos los niños a participar. Para cuidado de cada niño va a haber con corte de calle, las calles linderas Casubi y Ovidio Lagos. Estamos sobre calle Italia, la altura 724. Así que invitamos a todos los niños, a los papás que se acerquen para compartir juegos. ¿Qué habrá entre los juegos? De lo que se puede decir, porque también hay sorpresa. Bueno, hay sorpresas, pero bueno, dentro de lo que se puede decir, hay castillos, cama elástica, metegol, para que los niños disfruten. Y después otras áreas para que los chicos puedan participar, juegos individuales, después para pintar, juegos recreativos. ¿Serán así? ¿Desde qué hora y hasta qué hora? Y es el sábado 27, desde las 14:30 hasta las 17 horas. Y después también vamos a compartir leche, una copa de leche también. Vamos a compartir algún alimento. Y bueno, y se le va a entregar a cada niño un presente. La primera vez que hacemos esta fiesta del Día del Niño. Y bueno, y será grato para nosotros recibirlos. Para que todos conozcan también lo que realizamos acá en la iglesia, que nos ocupamos de los niños, porque los días sábados también tenemos escuela bíblica. Y bueno, para que los chicos conozcan, la mamá, los papás, los tíos, los abuelos, todos los que quieran participar. 13:24 y con 24 grados de temperatura, parece primavera, realmente estamos en agosto. Les cuento que Beltrán Supermercado nos sigue invitando a ahorrar galletitas variedad de Terrabusi por 390 gramos a 210 pesos. Leche Tregar, 139 pesos, o si lleva 3 unidades, a 129. Fideos Canales, guiseros o largos por 500 gramos también son parte de las propuestas en ofertas. De las varias que van a encontrar en Beltrán Supermercado, son 3 direcciones en la ciudad de Firmat. Y recuerden, Vigan y Alcorta. Ahora sí, última pausa de TS Noticias, ya venimos con el cierre. Prepárense porque tras TS Noticias llega la previa del día después. Back
Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Energía para nuestro país. Un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones. Prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Una decisión estratégica para avanzar hacia la soberanía energética. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Próximo pozo, $580 millones. Hola a la gente de Firmat y alrededores. Firmat, allá voy con mi unipersonal. Por primera vez me presento en Firmat el 7 de octubre a las 9 de la noche. 7 de octubre, 9 de la noche en Firmat. Las entradas por Passline y también en la regalería Pierina. Allá nos... Municipalidad de Firmat, CUF y Firmat Joven te invitan a un evento único. El primer Congreso Nacional de Salud y Bienestar Emocional y la tercera Feria de Facultades. 30 de septiembre y 1 de octubre en Firmat. Con propuestas totalmente gratuitas. Charlas, ponencias, talleres a cargo de profesionales de prestigio nacional e internacional. Inscribite a las actividades ingresando a www.cuf.com.ar/congreso. No te pierdas esta oportunidad. Y sacar esa, que esa, ¿cómo es que sacar ahora el Faibo? ¿Eh? Llega el número uno del humor a nuestra ciudad. Cacho Garay. Presentando su nuevo espectáculo. Lunes 29 de agosto, 21 horas. Centro Cultural. Entradas en venta en Pierina. Cacho Garay en Firmat. Sacá ya tus localidades anticipadas. Lunes 29 de agosto, 21 horas. Cacho Garay en Firmat. En la Universidad Siglo XXI creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Te vinculamos con el mundo productivo y social con programas en organizaciones y empresas para que desarrolles tu potencial profesional y emprendedor. Elegí transformarte en líder. Elegí transformar al mundo. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Las inscripciones se encuentran abiertas. Nuevo inicio el 8 de agosto. Te esperamos en Entre Ríos 965. Bacán. La noche. La oficina. Y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Calzado de cuero e indumentaria clásica elegante para toda ocasión. Talles cómodos hasta el 54 en pantalones, 46 en calzado y 3XL en suéteres. Cortes regulares y entallados, accesorios, ropa interior y perfumes para ese presente perfecto. Bacán. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20, 30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, @dulcemaníafirmat, para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845, Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Del Pilar, servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara, servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica, experiencia, seriedad y responsabilidad, consultas para niños y adultos, contamos con tecnología avanzada, tomografía ocular, topografía, campimetría, cirugías de cataratas, glaucoma, párpados,
Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Tras los paros que se dieron esta semana desde la salud y desde los ámbitos educativos, hablamos de SADOP y CETERA, en el cierre de la semana el gobernador Omar Perotti hace minutos habló y lo que fue explicando fue por lo menos el parecer por parte de la provincia del por qué no adelantó las paritarias como solicitaban los medios. Estamos hablando de la mirada del gobernador y las palabras que dio hace instantes. No cambió absolutamente nada. Lo que plantea el ministro de Trabajo es lo que está planteado en el cumplimiento de la paritaria que estamos haciendo. Estamos dentro del marco legal, por lo cual, frente a estas situaciones, lo que ha planteado el ministro y en el tema del comunicado, está lejos está de desconocer cuál es la situación del momento. No escapa en ninguno de nosotros, lo vivimos a diario con cada uno de los sectores sociales, con cada una de las realidades de nuestros habitantes, no solamente de los trabajadores. No es una discusión que uno no mire que la inflación ha ido para arriba, etcétera, etcétera. Tenemos que poner todos para comprender. No es un momento simple, no es un momento sencillo. Entonces, tengamos claro que de estas situaciones no se sale con un sector llevándose la parte del otro. Se sale tratando de tener un esquema equitativo de funcionamiento de toda la provincia, donde funcione todas las áreas sociales de asistencia a muchos de los que están bajo el nivel de pobreza y no tienen trabajo, a muchos de los que necesitan la atención pública y el costo de los medicamentos ha subido como le subió a cualquier familia. Los alimentos y los medicamentos. 20.000 trabajadores de la obra pública que tenemos que estar tratando de juntar los dineros todos los meses para que no se resienta en el nivel de empleo. Y esa misma caja es la que también tiene que atender los maestros, todos los trabajadores estatales, la policía y demás. Yo creo en que ninguno es ajeno al momento, comprendemos una realidad. Desde allí tiene que salir la mejor mesa de trabajo, que como nos comprometimos, y lo dijimos siempre, iba a ser septiembre y no esperamos el 20 de septiembre, el 15 de septiembre. 1, 2 y 3, clara voluntad de que no queremos dilatar un solo día nuestro compromiso. Ahora. Parte del negocio de los alquileres temporarios en uno de los espacios naturales recreativos de la provincia, la Villa Deportiva. Conoce más de Green Box. Y Green Box nos invita a conocer la Quiniela Nacional, a la cabeza el 8.539, segunda ubicación el 8.507, tercero el 2.431, cuarto el 3.818, quinto el 7.784, cerramos la Nacional. Damos la vuelta de página y nos metemos en la de Buenos Aires. A la cabeza el 4.612, segunda ubicación el 9.834, tercero el 9.861, cuarto el 737, quinto el 2.439. Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465 422599 421511. Vamos al mercado de cereales. La soja cotizó a 53 mil pesos en baja. El maíz lo hizo en equivalencia a 33 mil. El trigo lo hizo en equivalencia a 41 mil. El sorgo en alza 32 mil 250. El girasol en alza 70 mil pesos. Y cerramos el mercado. AXA. Ferretería Industrial. Amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA. Ferretería Industrial. Mañana sábado el pronóstico dice que va a llover. 6 de mínima, 20 de máxima. El domingo ya no, pero va a estar frío. 0 de mínima, 15 de máxima, soleado.
El lunes, muy frío por la mañana, 1 grado bajo cero, 17 de máxima, soleado. Y el martes ya empieza a mejorar, por lo menos se sale del frío. Sol, 2 de mínima, 21 de máxima, y fíjese qué hermosura el miércoles, ya nos vamos metiendo para septiembre. 8 de mínima, 26 de máxima. Listos y preparados para compartir la previa del día después están Hernán Farré, Pablo Piermarini y yo. Les dejo la pantalla caliente de TC para que puedan vivir lo que se viene el fin de semana. Señoras y señores, que pasen un lindo fin de semana. Ya llega la previa del día después. Nosotros en este lugar nos vemos el lunes.